Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Casa Árabe y a la presentación del libro Armas de seducción masiva de Javier Lesaca, publicado por Ediciones Península. Además del propio autor, nos complace tener entre nosotros hoy a Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia, y a Ramón Perelló, director editorial de Ediciones Península. El análisis del autodenominado Estado Islámico no es algo nuevo en Casa Árabe. Hemos invitado a diversos analistas desde el año 2014 para explorar desde distintos ángulos la emergencia de este poderoso actor no estatal para intentar entenderlo, desde sus orígenes y causas hasta su fuerza militar, pasando desde luego por su maquinaria propagandística. Justamente en enero de 2016 estuvo en este auditorio ya entre nosotros Javier Lesaca, quien además trabajó anteriormente en Casa Árabe, antes de iniciar su actual investigación, para hablar sobre la propaganda apocalíptica de Daesh. Los primeros años del siglo XXI comprueban que el reclutamiento y la radicalización de jóvenes combatientes no afectan a una sola región del mundo. El fenómeno se extiende a comunidades urbanas y rurales desde el corazón de Siria o el norte de Nigeria hasta los suburbios de París o Bruselas. Con la aparición de grupos yihadistas como Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram o Daesh, el impacto en la juventud vulnerable es notable, y diversificar las estrategias para prevenir el extremismo es una necesidad. Pero ¿cómo y dónde se radicalizan los yihadistas? El antropólogo Scott Atran, director de antropología en el Centro Nacional de Investigación Científica de París, afirma que lo que inspira a los actores más intransigentes y letales en el mundo actual no es tanto el Corán ni las enseñanzas religiosas. Es más bien una causa emocionante que promete gloria y estima. Atran sostiene que el yihad, el masculino, es un empleador igualitario y de igualdad de oportunidades, fraternal, rápido, glorioso, fresco y persuasivo. El ascenso del autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, además de la violencia y destrucción extremas que ha conllevado, ha sido acompañado por un nuevo tipo de estrategia de comunicación de amplio espectro con el fin de reclutar más combatientes, desde el boca a boca hasta las redes sociales, pasando por producciones audiovisuales sofisticadas. La capacidad de atraer a los combatientes tanto en países árabes como entre las poblaciones musulmanas en Europa y América del Norte está estrechamente vinculado con el contenido de sus mensajes y la forma en que se elaboran y se difunden. Para tratar todos estos temas, contamos hoy en esta mesa redonda con las personas que ya he mencionado, Ramón Perelló, Félix Sanz Roldán y el autor Javier Lesaca. El orden de intervención será el que he mencionado. Paso la palabra al señor Ramón Perelló. Muchas gracias. Gracias. Y gracias doblemente, director Pedro Villena y equipo de esta casa, de la Casa Árabe, por acogernos. Muy agradecido en primer lugar también, especialmente al general Félix Sanz Roldán, por acompañarnos, por prologar el libro, que ya verán que vale mucho la pena leerlo. No es un prólogo de esos de al uso a veces, simplemente de cumplimiento, ¿no? Vale la pena de cada línea. Por supuesto, el agradecimiento al autor por el esfuerzo, por este largo periodo en que los editores solemos ser muy pesados, ¿verdad que sí, Javier? No disimules, que es verdad, que insistimos hasta el último minuto y ponemos al autor en una situación de límite durante semanas, ciertamente, para sacar el producto lo mejor posible para todos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí.
dice el general Félix San Roldán, en ese preciso y más que oportuno prólogo, lo siguiente. Los esfuerzos para detectar y prevenir las amenazas actuales a la seguridad ya no se centran exclusivamente en hacer frente a estructuras tradicionales de organizaciones extremistas o violentas. Hoy en día, añade, nos enfrentamos a enemigos casi invisibles y amenazas líquidas, me suena mucho a Sigmund Baum cuando habla de esto, pero es cierto, y asimétricas que son mucho más difíciles de prevenir, identificar y neutralizar. Bien, pues yo creo que justo de eso va el libro, de eso va ese libro que tienen ustedes aquí. Es una obra basada en un trabajo minucioso, de largos meses, como decía, paciente y, doy fe, muy riguroso y honesto, por supuesto, por parte de su autor, de Javier Lesaca. De Javier, para quienes no le conozcan o no hayan leído todavía el libro o la solapa, de su extenso currículum, intento resumir un poco, de este joven pero con extenso currículum periodista navarro, me quedo con algunos datos clave. Es actualmente consultor, investigador, analista, visitante en la Universidad George Washington, donde desde 2014, si no me equivoco, estudia la configuración de la opinión pública y sus implicaciones en la gobernanza, la seguridad y el desarrollo. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra, donde ha sido profesor asociado, máster en estudios árabes por la Universidad de Georgetown, en este caso. Ha trabajado con muchos organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Casa Árabe, esta casa, o el Gobierno de Navarra. Forma parte, además, de la red de expertos contra la radicalización de las Naciones Unidas y ha intervenido en foros como el Consejo de Seguridad de la ONU o el Diálogo Euroárabe de la UNESCO. Sus trabajos de investigación han aparecido en medios como el New York Times, la CNN, el Spiegel, entre otros, así como ha llegado como tal asesor, como tal analista, al propio Congreso de los Estados Unidos. Pues bien, volviendo al libro, el libro de Javier parte, de ahí lo del minucioso y completo, parte del estudio efectuado de los 1.300 vídeos y otros muy diversos materiales, revistas, propaganda de todo tipo, de comunicación y propaganda, producidos por Estado Islámico desde aquel verano, que seguro que los que estamos aquí todos recordamos, aquel verano de 2014, cuando todos nos quedamos noqueados, como poco, por un vídeo que se hizo viral en nada, en minutos, en todas las redes. Seguro que todos lo tenemos muy presente, tristemente presente. En aquellas terribles imágenes, los terroristas de Daesh, mostraron al mundo la decapitación del periodista estadounidense James Foley, y esa fue no solo su terrorífica tarjeta de presentación, fue además el mensaje con el que estrenaba su propósito de darnos a conocer sus actos criminales utilizando vídeos filmados con métodos, con instrumentos y con resultados perfectamente equiparables por su calidad formal con las mejores series a las que hoy estamos todos más o menos enganchados. Eran efectivamente las nuevas armas de seducción que desgraciadamente además han tenido efectos más que masivos. El libro de Javier Lesaca, a pesar de la obvia crudeza, brutalidad de sus contenidos, es un recorrido apasionante y desde luego de enorme interés para cualquiera, para todos, sobre ese nuevo campo de actuación del terrorismo. Es en el que Daesh quiere convertir el terrorismo en lo que el autor bautiza, creo que con mucho acierto, como un producto de comunicación transmedia, popular y seductor. No cabe duda, creo, de que con estas nuevas armas los terroristas persiguen, demasiadas veces con éxito, canalizar la frustración, el odio, el vacío intelectual,
moral y político a menudo, e incluso el aburrimiento y desnortamiento vital de muchos jóvenes de todos los países del mundo. Porque, como muy bien resume Javier, en la última, creo que es en la última página del texto del libro, dice: una de las principales victorias de Estado Islámico frente a los gobiernos y las instituciones es que ha ganado la batalla de la estética. El terrorismo, añade, por primera vez en la historia, es bello, moderno y familiar. Como recordarán ustedes aquel eslogan de una conocida marca de moda, ¿no?, que la arruga es bella, pues en este caso creo que la descripción que hace Javier es muy, muy exacta. Derrotado, sigue Javier en el texto, requiere construir una alternativa cultural y social que sea igual de atractiva para las generaciones más jóvenes. La democracia, el Estado de Derecho, la libertad e igualdad no deben ser solo citas de libros de historia y derecho, prosigue. Deben ser productos culturales atractivos. Poner la democracia y la libertad de moda es la mejor forma de combatir el terrorismo, el extremismo y la violencia. Sin duda, cuenta en esta lucha, y mucho, y en primer lugar, por supuesto, esto no deja de ser una reflexión significativa que hace el autor, que se permite el autor, pero sin duda cuenta mucho la labor de las gentes que comanda el general que nos acompaña y todos los servidores de seguridad del Estado, los diversos cuerpos, pero también es cierto que o combatimos estas nuevas armas con sus propias armas y desde su propio frente, como propone el autor, o probablemente lo tenemos muy difícil. Los editores, como no podría ser de otra manera, estamos orgullosos de haber publicado este libro. Pero estoy seguro de que cuando ustedes lo compren, si es que aún no lo han hecho, por favor, ahí en la salida tienen una mesa perfecta para esa operación, son nada, son pocos euros, vale la pena. Y sobre todo, hablando en serio, cuando lo lean, yo creo que estarán muy de acuerdo conmigo y con el comentario que nos envió Francisco Martínez Vázquez, fue secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior entre el año 13 y 16. Dice en ese comentario Francisco: estamos ante una obra que recoge una investigación original, sin precedentes por su profundidad y totalmente necesaria para luchar eficazmente contra el terrorismo internacional, pues los avances que puedan realizarse en el terreno operativo no serán suficientes si no somos capaces de combatir la semilla de radicalidad extendida de forma viral por un grupo terrorista que con una eficacia sin precedentes ha conseguido ser pionero en un terreno hasta ahora inédito como es el del marketing criminal. Lo dicho, háganme caso, lean el libro y gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias también por haber pensado que este es un acto interesante al que asistir en esta tarde de verano. Yo se lo agradezco mucho el que estén aquí y le agradezco también a los que me han precedido en el uso de la palabra sus cariñosas palabras y especialmente a la Casa Árabe porque nos permite que sea en su casa precisamente donde hacemos este acto. Con independencia de lo que les vaya a decir a ustedes después sobre el texto y sobre lo que me sugiere, me decía la persona que ha venido conmigo en el coche, que es una persona del Centro Nacional de Inteligencia que se dedica a la comunicación, y decía: ¿qué diferencia, con todo lo mal que vemos este mundo, entre lo que pasó hace 10 años con Salman Rushdie y lo que está pasando ahora mismo? Por tanto, esto es un momento que nos debe generar la ilusión de que, a pesar de todo, nuestras sociedades terminan yendo por el buen camino. Salman Rushdie se tuvo que esconder. Si hubiera hecho Salman Rushdie hace 10 años un acto como este, posiblemente hubiera muerto en acto de servicio. Y hoy estamos aquí absolutamente tranquilos. No va a aparecer nadie por la puerta. Tengan ustedes la seguridad de que las cañas de después de este acto se las van a tomar con tranquilidad. Entonces, pero fíjense la diferencia, observen la diferencia. De escribir los versos satánicos, que hoy se escriben cosas mucho peores, y tener que esconderse para toda la vida, estar aquí
bueno, con cierta tranquilidad, criticando y debatiendo que sobre el contenido de un texto que es muy crítico sobre con los procedimientos que utiliza el DAES, etcétera, etcétera. Por tanto, este es el primer mensaje, que poco o nada tiene que ver con el libro, pero que no me resisto a transmitirles a ustedes. Vamos por buen camino. El texto que hoy presentamos no puede ser más oportuno. Fíjense, sin ir más lejos, hoy mismo, tres miembros del Estado Islámico, vamos a llamar todavía presuntos, han sido detenidos por la policía y puestos en manos del Poder Judicial. Ayer tuvimos un atentado que parece que se confirma que es fruto del ISIS o de alguna organización parecida en la estación central de Bruselas. Si vuelven ustedes anteayer, tuvimos también dos motivos para quejarnos y un tiroteo en Alemania que parece después que, bueno, no está claro si fue o no fue terrorismo, pero ocurrió. Anteayer también, una persona con una camioneta y que lleva una bombona de butano, etcétera, etcétera, choca contra o produce el choque contra un coche de la policía francesa o de la gendarmería, sin duda con la esperanza de producirles daño y así sigan. Y fíjense cómo si vamos hacia atrás, cada vez vemos un periodo más corto desde que se produce un atentado hasta otro, por no citar los que más están sufriendo, como por ejemplo es el Reino Unido, que casi todos los días tiene un motivo de inquietud. Por tanto, es oportuno que hablemos de esto. Me preguntaba una persona en la puerta, ¿de verdad está pasando esto y de verdad estamos haciendo algo? Pues ambas cosas, la respuesta es sí. De verdad que esto nos atenaza y nos quiere atenazar, mejor, y después explicaré por qué, y de verdad que estamos haciendo algo para que sus efectos sean los menores posibles. Yo estoy aquí, todos ustedes lo saben, soy director del Centro Nacional de Inteligencia y verdaderamente pues aquí estoy y yo no puedo evitar esta calidad. Es decir, aun cuando estoy en la ducha, pues si digo algo o alguien me va por teléfono y contesto, es el Centro Nacional de Inteligencia. Me gustaría a lo mejor que hubiera una gran proximidad y que vieran ustedes también no solo al director del Centro Nacional de Inteligencia, sino a alguien que se ha dedicado en otros ámbitos a la seguridad de españoles y españoles, particularmente pues 47 años como oficial del ejército. Sí creo que esta cualidad mía de ser director del Centro Nacional de Inteligencia y un poco heterodoxo les puede servir para conectar la presentación de un libro que les no hace falta. A los libros siempre en la presentación se dice que son interesantes, si no, no venimos. Por tanto, permítanme que obvie ya la publicidad del libro, porque si yo no creyera que el libro es bueno, sencillamente no había venido. Y que es útil, pues hubiera mandado a alguien en el mejor de los casos y desde luego no lo hubiera prologado, no me hubiera desprestigiado junto con el autor y el editor. Es decir, estoy convencido de que el libro es útil y de que el libro sirve a los efectos básicos para los que se queda, pero sirve también para que discutamos un poco un asunto que ha estado en el frontispicio de la discusión, especialmente si las estrategias de comunicación del DAES y de sus elementos asociados han sido o no han sido buenas, han servido o no han servido, o qué podemos decir de ellas, pues un servicio secreto. En primer lugar, yo les diré que estamos muy interesados en saber esto, porque, fíjense, quizá hayan caído, pero es que nosotros no estudiamos los terroristas a distancia, nosotros estamos con ellos. Y cuando digo con ellos, a veces es de verdad, en forma física, es decir, tenemos que ir al lugar donde se producen estas agresiones y ver su modus operandi, ver qué podemos hacer, por muy lejos que esté de España, por muy de riesgo que sea el escenario, hay que ir para entenderlos, porque sin entenderlos, desde luego la eficacia de nuestras operaciones contra ellos podría ser menor. Y si no estamos viéndoles las caras, que a veces también, pues al menos estamos continuamente estudiando sus movimientos, estudiando lo que hacen, tratando de advertir por qué lo hacen y desde luego cómo lo hacen. Todo ello pensando en la seguridad de España y de los españoles. Por tanto, es algo como no va a ser de interés. Yo les diré a ustedes que las organizaciones terroristas siempre han tenido un cierto grado de sofisticación. Es decir, es verdad
que ahora nos parece que tienen más. Yo no, les voy a decir a ustedes algo. Cuando una técnica muy compleja de transmisión de comunicaciones que se llama esteganografía, que a lo mejor alguno de los presentes sabe lo que es, la utilizó la banda terrorista ETA por primera vez, nos pareció que habían encontrado ya el camino para que nunca más supiéramos cómo se iban a transmitir orden como ellos y que la eficacia de nuestra lucha contra ETA iba a desaparecer. Y la esteganografía no solo, sino que nos hicimos expertos en esteganografía y qué buen resultado nos dio, porque cuando alguien cree que un mensaje va totalmente encriptado y eres capaz de desencriptarlo, se obtienen cosas de muchísimo valor. Por tanto, el primer asunto yo creo que debemos pensar es que es cierto, han logrado un grado alto de sofisticación, pero ha ocurrido esto siempre que estamos luchando contra el terrorismo. El libro que nos presenta Javier es el primero de una serie que presentará cada 5 años diciendo cómo evoluciona lo que en cada libro va contando y a la vez cómo se puede tomar en nuestro beneficio. Lo que sí debíamos preguntarnos es si con esta sofisticación están logrando sus objetivos. Creo que es algo que debemos reflexionar. La sofisticación es mucha. Lo hemos visto, me dicen los expertos en televisión, que el momento en el que un teniente piloto de Jordania es quemado vivo, pues que eso tiene, eso que después se pone en internet, que tiene muchísima producción. Ustedes sabrán mejor que yo lo que dicen con eso de muchísima producción. Presentan varias cámaras, lo tomas desde varios sitios, a diferentes velocidades de cámara, para después generar un vídeo que, cuando a través de las redes sociales se monta, pues genera lo que están buscando, terror. Y ya he mencionado la palabra que a mí me parece que debe estar en el centro de nuestro debate. Porque si lo que generan es terror, no están consiguiendo el objetivo que pretenden. El Daesh, el ISIS, Al-Qaeda, todos estos, lo que pretenden no es, en su momentos, al menos iniciales, ahora están desesperados porque están perdiendo la guerra, pero lo que pretenden es crear un Estado bajo el Islam, con todas las características de un Estado moderno. Quieren tener bienestar y, de hecho, en algún momento han pagado hasta pensiones. Quieren tener buenas relaciones con sus vecinos, quieren tener una relación con los infieles, desde luego de lucha, pero no, casi podríamos llegar, infieles naturalmente que le llaman ellos, creo que la explicación no es necesaria. Quieren mostrar que hacen carreteras y lo que quieren con sus vídeos, en muchas ocasiones, y con la gran parte, es decir que están creando un Estado, que el Estado va a ser eficaz y que el Estado se pone al servicio del Islam. Pero eso no lo han conseguido, porque ¿dónde es donde han llegado? A generar terror, a generar, y a los que viven en Mosul o en las zonas ocupadas, ¿qué generan si dirigen con estos vídeos? Terror. Y a los que estamos por aquí viendo estos vídeos, ¿qué nos generan? Terror, no confianza. Por tanto, si el objetivo de sus campañas era decir, vamos a conseguir el Estado Islámico, fracasan. ¿En qué no fracasan? En que, curiosamente, y ustedes lo habrán advertido como yo, el terror que generan les ha sido el mejor instrumento de movilización de voluntarios para trabajar con ellos. Es así, la vida en estos momentos ha sido así. No han sido capaces de mostrarnos que van a generar un Estado bajo el Islam con todas las virtudes que un Estado moderno tiene. Han generado en su lugar terror y guerra. Y fíjense por dónde lo que esa publicidad donde les ha llevado es a tener, pues yo no sé, en este momento no, el dato olvídenlo, pero del orden de 10.000 reclutas desde Europa, precisamente porque han generado terror y en la mente de algunos han dicho yo también quiero ser alguien que genere terror. Yo quiero pertenecer a una organización como esta en la que simplemente cuando nos vean se aterroricen. Esto es
una de las cosas que han conseguido con su publicidad. Pero, desde luego, la idea primigenia no ha sido la que buscaban, porque buscaron inicialmente generar empatías y han generado lo contrario. Su publicidad, de no haber aparecido mentes humanas, yo no me atrevo a decir deformadas o deformes, sino que interpretan que el terror es bueno, de no haber aparecido esas mentes, su publicidad hubiera sido antipublicidad. Su publicidad no hubiera sido la chispa de la vida, porque lo que ha ocurrido ha sido justo lo contrario, ha sido la muerte más cruel. Pero también su publicidad y sus vídeos han servido para algo fundamental, que también lo enseña nuestro libro, que es para como instrumento de adiestramiento. Eso sí que ha sido básico. Y yo creo que en este momento está más abandonado de los vídeos de Daesh la cuestión de generar terror que la cuestión de generar capacidades de adiestramiento. Me resulta esto un poco familiar. Cuando yo era teniente coronel, también tuvo una idea el mando de adiestramiento del ejército de tierra, de decir, no, vamos para adiestrarnos, que no tengan que ir los educandos a Zaragoza o a Granada, o donde sea, vamos a hacer un adiestramiento online. Pues ellos también lo hicieron. Y aquí queda también patente. Hay un vídeo magnífico al que cita, que nos muestra cómo fabricar una bomba del mismo modo que un cocinero famoso nos muestra cómo hacer a través de la televisión una paella. Pone los instrumentos y ahora ponemos esto en esta proporción, etcétera, etcétera, etcétera. En eso ha sido muy útil. También ha sido muy útil, y eso ellos nunca lo han querido, para los servicios de inteligencia. Ellos nunca lo han querido. ¿Y por qué ha sido útil? Porque nosotros, en el momento que ellos entran en las redes, como es lógico, nosotros entramos también a ver qué nos encontramos. Y allí nos encontramos cosas que han sido de mucho interés, desde el caso del asesinato de James Foley. Hemos encontrado cosas, observando los vídeos, de mucho interés. Por ejemplo, hay una persona que reivindica en ese vídeo las razones, da razones por las que el periodista ha sido asesinado. Ese vídeo lo hace una persona con la cara tapada. La gente de los servicios secretos, que es muy lista, les diré así en confianza, no se lo digan ustedes a nadie, que en el CNI el más tonto soy yo, descubren que es un playback. Y cuando descubren que es un playback, tienen capaz, por tanto, de separar la voz del resto de las cosas. Y cuando separan la voz del resto de las cosas, son capaces de identificar por una base de datos de voces quién es el que ha hecho el playback. Y saben que es una persona que ha residido en el Reino Unido hasta un mes antes, que tiene este nombre, etcétera, etcétera, y que, por tanto, le esperan la policía británica cuando vuelva del lugar en el que estaba. O sea, ¿realmente el vídeo en el que reivindicaron Foley fue un éxito para ellos? Pues pudo tener su éxito para esas mentes un poco desequilibradas, que el terror les sirvió para irse con ellos, pero fíjese lo que les sirvió para el que lo hizo, para ir a la cárcel. Y simultáneamente con esto, que es un caso muy llamativo que les cuento a ustedes y les pido que no se lo cuenten nadie, ninguno de ustedes a más de 10 personas, sirve también para fijar información. Es decir, de la observancia de unos vídeos se puede saber en qué lugar están hechos. ¿Qué es una labor compleja? Claro, para eso nos pagan, para buscar dentro de esa complejidad obtener algún motivo. Y también nos sirven para obtener datos de gran valor. Por ejemplo, en un vídeo en el que habla el jefe de la coalición, está sentado en un sillón que alguien de un servicio secreto, que desde luego no es español, reconoce. Por tanto, dice, este vídeo está hecho o en Raqqa, o en Mosul, o en un pueblecito pequeño de no sé dónde, quizás se reúnan allí. Fijaros en el supuesto de que la apreciación hubiera sido buena, lo fácil que es para después ofrecerlo como objetivo a una coalición. Y también nos sirve para obtener direcciones IP, porque por muy terroristas que sean, todo lo que hagan en un ordenador tiene su dirección IP. Y ya veremos si somos capaces de con esa dirección de hacerlo. Y, desde luego, están utilizando mensajes que no saben también que se los estamos enviando. Es decir, los,
los que tienen que velar por la seguridad, eso ha sido toda la vida, desde los romanos o antes hasta hoy. Si tú quieres luchar con el enemigo, tenéis que estar juntos, en el mismo campo. Antes era un campo, tal y como decía, y había que llegar, y Publio Cornelio Ciprónio el africano llegaba con sus legiones a un campo donde se enfrentaba a Aníbal. Si ahora el campo es la red, pues habrá que ir a la red. Y dan muchos datos, sin querer, cuando hacen todos estos y colcan todo esto. Y desde luego, también lo que es, y ha producido muchos elementos también que han sido, digamos, perniciosos para su causa, es que en cuántas ocasiones han anunciado por un vídeo que van a hacer algo y después no han podido. Y eso que se llama en lenguaje castellano amagar y no dar, les hace también un gran daño. Ya se ocupa quien se tiene que ocupar de decir, pero hombre, ¿qué me dice usted? Si ha dicho usted 14 veces que va a atentar contra esto y no ha sido usted capaz de hacerlo. Por tanto, me gustaría que quedaran ustedes con la idea de que efectivamente en algunas cosas ha sido bueno, y en algunas otras no lo ha sido tanto. En algunas cosas ha servido para continuar con sus estrategias de hacer el mal, porque, ojo, llamar estrategia de comunicación a lo que hacen no es correcto. La estrategia es un movimiento para actuar o no actuar. Esto es simplemente un medio para la implementación de su estrategia superior, que es hacer daño. Entonces, ¿que en algunos momentos les ha servido? Sí. Que a los que están dentro les ha servido también como propaganda y como elemento de adiestramiento, sí. Pero no todo ha sido bueno en esto. Y ese es el tema que tendríamos que, con el que tendríamos que reflexionar si esto fuera un seminario, que afortunadamente no lo es, porque a estas horas no estamos en condiciones de empezar ningún seminario. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que todo ha cambiado, sin duda, a mucha velocidad, sin duda. Esta mañana mismo me tocaba también abrir un seminario sobre hackers y ciberseguridad, y decimos, está cambiando, sí, hay que adaptarse a los tiempos, sin duda, pero la primera adaptación es entender qué hacen, que es lo que nos explica Javier, para poder, a la luz de lo que hacen, contrarrestar su acción, que es tan peligrosa como que busca el que no vivamos, o al menos el que no vivamos en paz, cuando después de tantos años la humanidad ha conseguido, y tantas guerras y tantos, ha conseguido tener, vivir bajo una serie de parámetros que le garantizaban hasta hace muy poco también el vivir en paz. Yo creo que deberíamos agradecer el que este libro se haya escrito. Lo agradecemos los técnicos, y fíjense ya, y no es un libro técnico, lo agradecemos los técnicos. Nos da claves que son muy interesantes para continuar en nuestro servicio, que no es otra cosa que la seguridad de España y de los españoles. Pero también lo tienen que agradecer aquellos que quieran conocer una organización donde la crueldad es el elemento fundamental. Y que esa crueldad, no tenemos más remedios para enfrentarnos a ellas que decir, a mí no me vas a asustar. Ese es el gran triunfo cuando dicen, ¿qué ha ocurrido con la sociedad española cuando estamos enfrentándonos a la lacra del Daesh y del ISIS y de Al-Qaeda en la península arábiga y de Al-Qaeda en el Magreb islámico? ¿Por qué nos estamos teniendo nosotros un éxito diferente al que están teniendo otros? Porque la sociedad española, sin duda porque lleva 60 años enfrentándose a un terrorismo muy cruel, fíjense lo que se celebraba, digo celebrar, ustedes saben lo que quiero decir, ¿no? El recuerdo que teníamos fue ayer, ¿no?, de Hipercor, o fue anteayer, llevo unos días con mucho trabajo y pierdo a veces ayer o anteayer el atentado de Hipercor. Es decir, ¿por qué? Porque la sociedad española ha dicho, usted a mí no me asusta, y con eso ya han perdido más de la mitad de su batalla. Y eso es verdad, en España, el día que desgraciadamente tuvimos 200 muertos por un atentado, todo seguía igual. Y al día siguiente la vida era igual. Al día siguiente del atentado en la sala Bataclan, en muchos países de Europa se suspendieron los partidos de fútbol. En España jugaba el Barcelona y el Real Madrid. Y no se suspendió nada. Y eso también se dan cuenta. No nos asusta. También hay otros motivos, que no quiero ser pesado y contárselos ahora a todos, pero sí les digo a ustedes que conocer lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y los resultados de cómo lo hacen también contribuye
a que nos enfrentemos con más serenidad, que es lo importante, con más serenidad una lacra como esta, y seamos capaces de decirlo, de decirles, a mí no me asustas, te voy a plantar cara. Y eso es lo que tenemos que agradecerle al autor, que nos da un instrumento adicional a todas las rearmes morales que tengamos para enfrentarnos con el terrorismo, y esa carga adicional es entenderlos y decir, está muy bien lo que haces, pero yo sé que esto que haces, tarde o temprano, y en la mayor parte de los casos ya, juega en tu contra. Y yo me voy a preocupar con los que se encargan de esto, de que juegue cada vez más. Por tanto, desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, muchas gracias, pero creo que son los españoles también los que deben decir gracias por lo que has hecho, porque entender al terrorismo es la mejor forma de ir defendiéndose contra él. Muchas gracias y que tengas suerte con tu libro. Muchas gracias, general, por sus palabras y, bueno, por orden también, estimado Pedro Antonio Villena, estimado general Frisa San Roldán, estimado y querido Ramón Perelló, director de Ediciones Península, permitidme empezar dando las gracias, ¿no? Primero, las gracias a los que me han precedido en la palabra por sus acertadas y cariñosas palabras. Dar las gracias, en primer lugar, también a Ramón Perelló, por aquella llamada que recibí en octubre de 2015, a la que fuisteis un visionario, invitándome a escribir este libro, embarcándome en esta aventura, la verdad, cuando prácticamente nadie por aquellas fechas estaba hablando ni de Daesh ni de su narrativa, porque todavía ni se habían cometido los atentados de París de noviembre. La verdad es que te adelantaste prácticamente un año a marcar la agenda de los medios y de alguna manera, para mí también fue un alivio, por las horas que estaba pasando ahí delante de un ordenador, el saber que no era un friki, un tipo raro, y que yo creo que me rescataste y diste un sentido también a toda aquella investigación que estaba llevando a cabo. Así que ha sido un placer trabajar contigo y ojalá, como diga el general, podamos escribir un libro dentro de 5 o 6 años actualizando este fenómeno y aportando algo de evidencia científica pues a esta situación que yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Gracias a Casa Árabe por acogerme en este libro. Casa, porque realmente lo siento como mi casa. Trabajé aquí 2 años, tengo grandísimos amigos. Gracias a Karim, que está por ahí por todas también tus gestiones, tu contribución a que este acto sea una realidad. A Ruth, que no está aquí, pero también por toda su colaboración. Es decir, a todos los amigos que sigo teniendo en esta casa, que la sigo considerando mía, ¿no? Gracias al general San Roldán por varios motivos, ¿no? En primer lugar, por haber aceptado introducir este libro, por haber aceptado estar hoy aquí esta tarde, que sabemos que su agenda es muy ocupada, así que a nivel personal se lo quiero agradecer de todo corazón. Estamos a punto de no ocurrir. Bueno, pero al final, al final lo imposible se hace posible y la verdad que le estoy muy agradecido a él y a las personas que la acompañan, y darle las gracias también por un asunto que muchas veces, esa gran pregunta que hace todo el mundo, ¿no? O los periodistas, la opinión pública. ¿Y España qué? Pues en España, gracias a Dios, tenemos a personas como el general Saez Roldán y a los cientos de personas que trabajan con él, junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que probablemente, y bueno, lo que conozco, que después de haber estado en diversos países, pues tenemos la fortuna de tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en la Champions League del mundo. Y esto tristemente se debe a la experiencia que España, desde luego, ha acumulado en materia de terrorismo, pero también se debe a que pocos países en el mundo tienen el conocimiento y la capacidad técnica de luchar contra el terrorismo. Y si en España no han ocurrido atentados como han ocurrido en otros puntos de Europa, se debe a muchos factores, ¿no? Pero desde luego se debe a la eficacia de muchos profesionales que, aunque no lo cuenten, aunque muchas veces el general diga que no quiera alargarse en dar detalles, pero que todos sabemos que son personas que se juegan la vida diariamente, ¿no? Entonces, mi reconocimiento desde luego hacia ellos, porque bueno, daría no para un libro, sino para varios y para varias películas. Y yo creo que uno de los deberes que tenemos es reconocer a los héroes que diariamente dan la vida por España, ¿no? Y han estado dando la vida. Así que múltiples gracias a él y a todas las personas que representan. Gracias también, bueno, por ser, por justicia absoluta, a mi mujer Teresa,
que me ha aguantado tres años de desvelos, de noches sin dormir, de una auténtica tortura psicológica casi para permitir que este libro salga adelante, porque no, la verdad que no ha sido fácil, han sido, como ya saben, muchísimas horas y muchísimo trabajo. Y gracias a todos que os habéis acercado hoy aquí a Casa Árabe para esta presentación, en especial pues todos aquellos que habéis venido también, de muchos amigos de Pamplona. Sabéis que este libro forma parte de un proyecto de vida, al cual pues bueno, todos hemos, y en el cual pues lo habéis visto cómo este proyecto se ha desarrollado, ha crecido y ha madurado. Y así que todos que estáis aquí, diría muchos nombres y muchos apellidos, pero habéis aportado un granito o muchos granitos a que este libro sea una realidad, ¿no? Porque más que un trabajo, de verdad que ha sido un proyecto de vida compartido con todos vosotros, ¿no? También, y de verdad, también por justicia, no quiero olvidarme de una persona que me ha hecho una ilusión especial, me ha conmovido que viniese de aquí, que es Antonio Pampliega, que está por ahí, porque me da mucha vergüenza estar hoy aquí cuando yo lo único que he hecho ha sido estar citando su obra en la oscuridad de una sala mirando un ordenador. O sea, ese ha sido todo mi mérito, ¿no? Antonio, como sabéis, estuvo 10 meses secuestrado por Al-Qaeda en Siria, y bueno, de esas personas que se jugó la vida, literalmente también, por informar a la opinión pública de lo que está ocurriendo, ¿no? De la pobre masacre que estas personas están haciendo contra las primeras víctimas, que son ciudadanos musulmanes de Irak y Siria, ¿no? Hay un dato que siempre lo cuento y lo cuento en el libro. Digo que el 98%, o sea, el Daesh ha mostrado en sus vídeos el asesinato de unas 700 personas, en sus vídeos. El 98% de esas personas que aparecen en sus vídeos son ciudadanos musulmanes de Irak y de Siria. Y personas como Antonio pues han jugado la vida por contar esa tragedia, que en el fondo es la mejor contranarrativa, ¿no? Es un hecho muy contradictorio, ¿no? Así como Al-Qaeda decía... vengan musulmanes de todo el mundo, venid aquí para matar a los americanos o a los extranjeros. En el Daesh se da una situación muy, muy surrealista, ¿no? Que son ciudadanos franceses, ingleses, que van a Irak a matar a musulmanes sirios e iraquíes, ¿no? Y esta realidad hay que contarla porque es la mejor contranarrativa. Entonces, pues Antonio, gracias por estar aquí y que mi homenaje más reconocido. Quiero empezar diciendo que quiero reivindicar este libro como un libro de comunicación, ¿no? Y para eso... como un libro de análisis de comunicación. Esa ha sido mi aportación. De hecho, empezó como una tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre nada más y nada menos una temática tan seductora, hablando de armas de seducción masiva, como la nueva construcción de la opinión pública, la teoría del framing en el contexto de la posmodernidad. Imagino que no es un libro muy... Ramón me hubiese cambiado el título enseguida porque me habría dicho que no hemos vendido un libro con aquello. Y era un libro que no tenía nada que ver con el Daesh, ¿no? O sea, era un libro, de hecho, surgió por la hipótesis de que estábamos en un momento histórico en el que el nuevo ámbito, ¿no? Ahora entraré más en detalle, pero estábamos en un momento histórico, digamos que sin precedentes, en el que la crisis que se estaba produciendo entre ciudadanos e instituciones y la revolución tecnológica estaba generando un nuevo ámbito muy inquietante y desconcertante de creación de opinión pública que estaba favoreciendo la aparición y el surgimiento con muchísima rapidez de innumerables grupos violentos, extremistas, totalitarios y populistas por todas las partes del mundo, ¿no? Y en aquel borrador de tesis doctoral pues se cruzó el vídeo que ha citado Ramón, ¿no? El 19 de agosto de 2014, una tarde de verano abrasador como la de hoy, yo estaba en Pamplona y recibí en mi teléfono móvil, que yo creo que era el objetivo de los terroristas, recibí como tantas millones de personas, pues vi aquel vídeo en el que, pues que era desconcertante, ¿no? En el que un personaje vestido de ninja, con acento británico y con cadencia de hip hop, no sabía que el vídeo estaba en playback, así que realmente más. Pero pues estaba ante un rehén arrodillado en mitad del desierto y acababa ejecutándolo, ¿no? Pero y era el vídeo del asesinato de James Foley. Y aquel vídeo, desde luego, fue la presentación pública del Daesh ante la opinión pública mundial. Daesh se preocupó mucho de que aquel vídeo llegase a millones de personas. Activó una campaña, digamos, en Twitter en la que participaron más de 3.000 cuentas de Twitter falsas, controladas por ellos, que difundieron el mensaje utilizando los hashtags que eran trending topic en todo el mundo
incluyendo pues el hashtag de iPhone 6, que estaba saliendo al mercado en aquel momento, un concierto de música pop, el cumpleaños de Demi Lovato, el cumpleaños de un artista de One Direction, que es un artista de un cantante de música pop. Con lo cual, aquel vídeo acabó llegando a un montón de jóvenes que nada tenían que ver con el terrorismo y llevaban viendo en su timeline cómo un señor vestido de ninja, con acento de hip hop, estaba dispuesto a matar a una persona, ¿no? Es un vídeo que, digamos que aquel vídeo no, efectivamente, digamos que los terroristas acaban copiando. Aquí no hay una innovación total, ¿no? No es la primera vez que un grupo terrorista mostraba la ejecución y la decapitación de un rehén. Al-Qaeda lo hizo con Daniel Pearl, con Nick Clegg. Pero el autor de aquellas decapitaciones, esto es una anécdota curiosísima de la historia del terrorismo, que era al-Sarqawi, que era el líder de Al-Qaeda en aquel momento en Irak, recibió una durísima reprimenda por parte del segundo de Al-Qaeda, que era Ayman al-Zawahiri, el segundo de Bin Laden, todavía vivo, y uno de los jefes responsables de Al-Qaeda. Y en una carta le decía, deja, en una carta, creo que era en octubre de 2005, le decía personalmente, ¿no? No está mal que cortes cabezas de rehenes, o sea, haz lo que quieras, pero hombre, no muestres los vídeos ante la opinión pública, porque es que, ya se lo dice textualmente, ni siquiera los nuestros lo entienden. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo entendían? Porque aquellas imágenes era imposible de generar ningún tipo de empatía ni de resonancia cultural en las audiencias. Aquel vídeo era tremendamente desagradable, se veía morir a un ser humano prácticamente en directo, era un vídeo cruel, con ningún... ¿no? Si me hago aquel vídeo y por eso Ayman al-Zawahiri escribió aquella carta al Sarqawi, ¿no? Diciéndole, deja de mandar estos vídeos porque no hacen ningún bien a nuestra causa. Y además creo que luego añade, porque sabes que la mitad de la batalla está en la opinión pública. Ya en 2005 Ayman al-Zawahiri sabía de la importancia que tenía las percepciones y la batalla de la opinión pública en el ámbito del terrorismo. Pero aquel vídeo de James Foley no, en nada se parecía, salvo digamos que en el desenlace final, pero nada se parecía a aquel vídeo de... aquel vídeo de Al-Qaeda, ¿no? Es decir, aquel vídeo estaba mucho más cerca de la película Seven o de Assassin's Creed que de los vídeos de Nick Clegg, ¿no? Y aquello me invitó a seguir, digamos, que de una forma sistemática, a seguir analizando esa nueva estrategia de comunicación que acababa de nacer en aquel momento, ¿no? Desde aquel día, de forma diaria, sistemática, prácticamente... hora a hora, pues fui siguiendo los hashtags de del grupo terrorista Daesh. De hecho, fue un amigo de Ramón Previo que acaba de publicar un libro, Mikel Ayestarán, que también le quiero reconocer, que me dijo en aquel verano de 2014, en los aledaños de la Plaza de Toros de Pamplona, me dijo, ojo con estos del Daesh, que van a dar mucho que hablar. Él acababa de regresar, creo que de Irak. Me dijo, ojo con esto, y efectivamente, empecé a investigar y le dije a Mikel, creo que estamos ante algo completamente nuevo y que merece la pena ser estudiado. Entonces, cambié el enfoque de mi tesis doctoral y durante prácticamente todos los días fui uno a uno siguiendo todas las conversaciones y bajándome todas las conversaciones del grupo terrorista Daesh, ¿no? 4 años después, pues nos hemos encontrado con un material... O sea, la primera sorpresa es la magnitud, ¿no? Efectivamente, Daesh no es el primer grupo que utiliza la comunicación para influir en la opinión pública. De hecho, creo que todos estamos de acuerdo que podemos entender el terrorismo en gran parte como un fenómeno de comunicación, ¿no? De hacer llegar un mensaje, de marcar la agenda mediática, ¿no? Y desde su comienzo, de hecho, se da la circunstancia de que la pólvora y la imprenta moderna se inventan casi el mismo año y desde aquel momento van andando de forma prácticamente paralela, ¿no? Los primeros ataques del terrorismo moderno son ataques con dinamita y después de producirse el ataque se tiraban unos panfletos para que las personas que llegasen viesen los panfletos. Y así de manera así ha ido evolucionando, ¿no? Cuando apareció la televisión por satélite, apareció una ola de terrorismo basada en el secuestro de aviones, porque sabían, los terroristas se van adaptando a ese nuevo ambiente, sabían que mediante el secuestro de largos secuestros de aviones podían ir marcando la agenda y tenían a la gente enganchada a la televisión de cómo iba evolucionando ese evento, ¿no? El 11S es un gran, pues se puede interpretar como un gran evento de comunicación para ser retransmitido en directo y tener a todo el mundo pegado ante las audiencias, ¿no? Y el Daesh es la adaptación a un nuevo panorama de comunicación. Sin embargo, el Daesh sí que aporta cuestiones novedosas en esta adaptación del terrorismo a la evolución de la comunicación.
y gran parte de ellas las describo en el libro, ¿no? En primer lugar, la lectura que ha hecho Daesh del nuevo panorama de construcción de la opinión pública, ¿no? Como he dicho. Yo creo que es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de estos últimos 5 años. Daesh entendió que, en primer lugar, la crisis de credibilidad entre ciudadanos e instituciones, que había generado una ola de frustración, sobre todo entre ambientes urbanos de gran parte del mundo, que nadie, en ningún país se ha librado de esto, pero especialmente, digamos, que en países como Irak y Siria, ¿no? No es casualidad que el Daesh surja en dos de los países más corruptos con mayor sensación de corrupción del mundo, ¿no? Como Irak y Siria, donde hay un gran descontento popular, donde gran parte de la población no se siente parte del mismo país, ¿no? Daesh sabe leer esa sociología y Daesh sabe leer que la forma en la que se transmiten los mensajes ya no hace falta los medios. O sea, ya no hace falta derribar una torre para que los medios de comunicación cuenten cómo se está derribando esa torre y los ciudadanos les llegue ese mensaje. Se pueden comunicar de manera directa con las audiencias. Daesh sabe perfectamente que sus audiencias potenciales no van a leer el editorial del New York Times ni van a ver la CNN, sino que se van a informar a través de sus medios propios y pueden llegar a conectarse con ellos a través de los medios propios. Entonces, dentro de este contexto, empieza, digamos, que la gran estrategia de comunicación de Daesh. Y la primera sorpresa de esta investigación es la magnitud de los vídeos, ¿no? Cuando hablamos de las cifras, la verdad, de la comunicación de Daesh es sorprendente. Estamos hablando de una cerca de 10.000 comunicaciones públicas en 3 años. Y de esas 10.000 comunicaciones públicas son 1.300 vídeos. Pues probablemente yo no creo, he intentado hacer alguna aproximación, pero creo que no hay ninguna institución pública ni ningún organismo multilateral que haya producido en 3 años 10.000 comunicaciones públicas y haya hecho 1.300 vídeos. Esta sería la primera gran sorpresa, ¿no? La magnitud con la que empieza esta campaña, que precisamente comienza al mismo tiempo en el que el Estado Islámico empieza, o el grupo terrorista Daesh comienza a expandirse por Irak y Siria, con lo cual se ve la apuesta que este grupo terrorista hace por la comunicación, ¿no? En el sentido de que a la vez que van expandiendo, en julio de 2014, prácticamente a la vez que toman Mosul, empieza esta gran campaña de comunicación. Con lo cual, esto nos sugiere que en la misma mesa donde estaban sentados los responsables militares de este grupo terrorista, estaban sentados los responsables de comunicación. Y a la vez que iban construyendo su pretensión del califato físico, que efectivamente acabó en fracaso, a la vez van creando el califato digital, que saben que va a ser mucho más difícil de derrotar y combatir. Este espacio físico, o sea, una narrativa digital destinada no solamente a ganar terreno, sino a ganar las mentes y los corazones de audiencias, principalmente de Irak, de la población suní, de Irak y Siria, pero de audiencias absolutamente globales e incluso de personas que jamás habían tenido ninguna vinculación con el mundo árabe, ni con el mundo suní, ni con el mundo musulmán, ¿no? Sino seducir a una generación furiosa que estaba dispuesto a comprar un mensaje profundamente nihilista, ¿no? Muchas veces me atrevo, corríjanme si me equivoco, pero que Daesh es uno de los grupos yihadistas más nihilistas que ha habido en la historia, ¿no? Porque su proyecto es la nada, o sea, ven aquí a matar y a morir. Pero eso, como ha dicho el director de Casa Árabe al comienzo de esa intervención, eso es una propuesta. Tristemente, eso es una propuesta para una generación que considera que no tiene nada que perder, esa propuesta nihilista, o al menos esa sensación de aventura, esa sensación de formar parte de un proyecto, ¿no? De sentirse empoderado por algo. Hay un vídeo de un canadiense muy curioso que cuenta, ¿no? Yo en Canadá era feliz, me encanta Canadá, amo mi país, de hecho era feliz, no soy un tipo raro, ¿no? Dice, yo no soy una persona violenta, dice eso mientras tiene un Kalashnikov en la mano. Dice, bueno, tampoco muy violento, no, algo de violento ya serás, ¿no? Pero y dice, no, yo trabajaba como, era universitario, tuve mis estudios y trabajaba como barrendero en mi pueblo, en Ontario. Y, o sea, cuenta la vida de un tipo, digamos, gris, normal, que vivía en su Canadá natal, y el vídeo se titula The Chosen One, el elegido. Y esto es lo que ha trabajado Daesh, ¿no? Es decir, no, tú no eres una persona anodina, aburrida, no, tú eres un elegido, ¿no? Un elegido, no sé para qué, pero eres un elegido. Ya eres una persona importante. Entonces, bueno, comentaba que una de las primeras conclusiones o sorpresas de esta investigación fue esta capacidad, esta magnitud con la que Daesh abordó el tema de la comunicación. La segunda sorpresa fue la segmentación de los mensajes, la capacidad de Daesh para
para llegar a audiencias distintas con mensajes distintos, ¿no? Esto probablemente sí que sea una novedad de cualquier grupo terrorista, ¿no? No solamente de lanzar mensajes, sino de decir, bueno, si quiero hablar a las audiencias de Australia, lo voy a hacer utilizando un surfero, esto es un caso real también, un surfero rubio de ojos azules y que cuida a niños en una unidad pediátrica. Esto es un mensaje segmentado para las audiencias de Australia. Y si quiero hablar a la audiencia británica, no solo voy a utilizar a un ciudadano británico, sino que voy a utilizar todo tipo de perfiles raciales y sociales que hay en Reino Unido. De hecho, hay como una docena de ciudadanos británicos, de pasaporte británico, jóvenes, que aparecen hablando en los vídeos del Daesh. Y aparecen uno de ellos es un británico de origen pakistaní, otro de ellos un británico de origen indio, otro de ellos es un británico, digamos, de 20 apellidos británicos, ¿no? De British, otro es de un británico de origen yemení. Esta capacidad para llegar a diferentes audiencias con diferentes mensajes también es una de las, yo creo que, de las grandes novedades de este grupo terrorista, ¿no? Y, por supuesto, los mensajes específicos a las audiencias locales de la población suní de Irak y Siria, ¿no? Con mensajes que también tenemos que tener muy en cuenta. Sí que tenemos que aprender muchas lecciones de este grupo, ¿no? Pero para aprender estas lecciones hay que estudiarlas y hay que tener datos objetivos. Por ejemplo, un dato sorprendente es los mensajes que lanzan en los wilayas donde ellos tienen control sobre el terreno, ¿no? Especialmente en la región de Nínive o en la región de Raqqa, donde más del 60% de los mensajes en esas zonas son mensajes positivos, donde ellos pretenden mostrar su buena capacidad de gobierno. Y aquí entramos en el Daesh como también fenómeno de posverdad. Aunque todo sea falso, ellos saben que la batalla muchas veces no está en la verdad o en la mentira, sino en la batalla de las percepciones. Y es muy sorprendente ver el número de servicios o la importancia que dan a los servicios públicos que prestan a esa población suní. Entre ellos, por ejemplo, la gestión del tráfico. Jamás nos hubiésemos parado a pensar que Daesh se preocupase por gestionar el tráfico también en Mosul. Pero claro, probablemente estar atascado durante 5 horas a 50 grados en las calles de Mosul es una cosa que puede cabrear bastante a las personas, ¿no? Y Daesh es un grupo terrorista que se encarga, no sé si se encargará o no de gestionar bien el tráfico en Mosul, pero es que se encarga y tiene una obsesión por crear la percepción de que está haciendo algo por esa situación. Y esta es una lección aprendida de que cuando se vuelva a retomar Mosul, pues habrá que preocuparse también no solo de estas cosas, sino de estos asuntos, sino de crear la percepción de que se está trabajando en estos asuntos, ¿no? Entonces, este asunto de la segmentación también es una profunda novedad. Luego, otro tema sorprendente del Daesh, otra lección aprendida, es el tema de la credibilidad de los mensajes. Siempre cuando doy alguna conferencia, alguna charla, hago la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces aparece el líder de Daesh en los 1.300 vídeos de este grupo terrorista? ¿Cuántas veces aparece el líder? Los que sepáis la pregunta, no me la digáis. ¿Pero cuántas os imagináis que aparece el líder? Una vez. Abu Bakr al-Baghdadi aparece una vez, por varios motivos, probablemente por seguridad, por no dar pistas de dónde está, pero uno de los motivos es porque el Daesh sabe que ni siquiera sus propias audiencias potenciales le creen a ese señor, no resulta creíble. Es una autoridad, es un señor que de un aspecto extraño, que no le resulta familiar. ¿Qué ha hecho Daesh? Ha sacado a 800 jóvenes de todo el mundo, como he dicho antes, de diferentes perfiles, que se parecen a sus audiencias potenciales, que hablan en su mismo idioma, que hablan como ellos, que miran como ellos, que visten como ellos. O sea, no es casualidad que Yihad y John, entre otros múltiples trabajos, además de terrorista, fuese un cantante de hip-hop, frustrado, ¿no? Pero fuese un cantante de hip-hop, no era el imán de una mezquita, Yihad y John. ¿Por qué? Porque es una persona que habla en el mismo lenguaje cultural que sus audiencias potenciales. Entonces, es importante tener en cuenta la búsqueda de voces, para hacer una contranarrativa, de voces creíbles, ¿no? De buscar esa red de 800 jóvenes que difundan un mensaje distinto al de Daesh. Y por último, también, ya por resumir, yo creo que una de las mayores sorpresas que encontré haciendo esta investigación está en la portada del libro. No es un fotomontaje. Esta foto es una fotografía de verdad. Es una campaña de Estados dirigida concretamente a los Estados Unidos. Una campaña de Daesh hacia los Estados Unidos que se lanza precisamente en el momento en el que estaba habiendo en Estados Unidos una gran confrontación social
por la violencia que los ciudadanos afroamericanos consideraban que estaba ejerciendo la policía contra ellos. Entonces Daesh lanza esta campaña, en la que muestra a un grupo de jóvenes. ¿Qué os sugiere esta imagen? ¿Os causa terror? ¿Os causa miedo? ¿Os causa...? Es un anuncio de Benetton. Yo siempre digo que me gustaría saber quién es el dentista de Daesh, porque fíjense qué dientes tienen, ¿no? Las barbas y el gorro hipster. O sea, les falta comer cereales. Comparen esta imagen, y esto es un asunto muy serio. Yo creo que es una de las raíces por las que de la estrategia de comunicación de Daesh. Comparen esta imagen con la imagen que daba Al-Qaeda sobre sí mismo, con los vídeos de Bin Laden hablando en una cueva, con su barba desaliñada, con su ropa sucia, con su aspecto desaliñado, descuidado, con un fusil destartalado al lado. Nadie quiere formar parte de eso, por muy radical que uno sea. Un joven de París que está jugando al Call of Duty 4 horas al día, que le gusta la música hip hop, que está cabreado con sus instituciones, no quiere estar en una cueva vestido de esa manera. Pero esto sí que es seductor. Y esta es una de aunque probablemente haya fracasado en su estrategia, pero Daesh no quiere, como muy bien ha dicho el general en su presentación, el objetivo no era causar terror. Y esto es una de las principales novedades frente a otros grupos terroristas. La estrategia de comunicación de Daesh está pensada para fascinar y seducir. Y fascinar y seducir utilizando incluso el terror. Y es otro también de los asuntos más inquietantes, ¿no? Aunque solamente el 15% de los vídeos de Daesh muestren actos de violencia explícita, que son probablemente los que nos llegan a la opinión pública, ¿no?, de vídeos de decapitaciones y demás, el análisis más en profundidad de esos datos nos demuestra una realidad sorprendente, ¿no?, que más del 50% de esos vídeos tienen una relación cultural o una relación de imágenes, incluso algunas son copias directas de los videojuegos y las películas de acción más populares entre las audiencias más jóvenes. Es decir, la cultura de la globalización, ¿no? El videojuego más popular en Raqqa es el videojuego más popular en Nueva York. La película más vista por los adolescentes del Cairo es la película más vista por los adolescentes de Londres. La globalización no es humo, es una realidad. O sea, estamos hablando de que hay una cultura global que es real y que la hemos creado en Occidente, es nuestra, ¿no? Daesh no la rechaza, Daesh se apodera de ella. Cuando Daesh mata a 25 jóvenes en el matadero de Deir el-Zor, en uno de los probablemente de las acciones criminales más brutales que ha cometido este grupo terrorista, entre tantas, ya no sabe cuáles más, ¿no? 25 jóvenes, insisto, musulmanes, sirios, que estaban en Deir el-Zor, ¿no? O sea, que estaban tranquilamente allá, y los ejecutan en un matadero, está copiando muchas de las escenas o los ejecuta de la misma manera que las escenas de Hostel. Y eso no es una casualidad. ¿Qué pretende Daesh con esto? Crear una confusión entre sus audiencias, convertir el terrorismo en un espectáculo multimedia, ¿no? Hacer a los jóvenes dudar si esas imágenes son verdad o es mentira. Y muchas veces ni siquiera dudar, porque los cerebros perciben esas imágenes y los asocian a productos culturales con los que interactúan, juegan y se divierten durante sus momentos de ocio. Entonces, es precisamente ahí, en esa estrategia, en esa sistematicidad del Daesh por encuadrar la violencia como un espectáculo audiovisual, en ese afán por convertir el terror en un espectáculo, donde reside también gran parte de ese poder de fascinación, que ha sido limitado, ¿no? Hablaba Freddy Roldán de unos 10.000 jóvenes, no se calcula entre 10.000, algunas cifras van incluso a 25.000, de 100 países distintos que han ido a Siria e Irak. Son pocos comparados con todos los jóvenes que hay en el mundo, pero lo suficientes como para crear un problema de seguridad internacional de primer orden, ¿no? Y sobre todo, lo que ya con esto acabo, para dar paso a preguntas o lo que sea, y sobre todo plantea una gran duda, una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo combatimos esta fascinación sobre el terrorismo y en qué ámbito la combatimos? Antes del cómo, o sea, el primer dato evidente es el nuevo reto, ¿no?, el nuevo campo de batalla que hay que combatir donde están ellos, que efectivamente son las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación, pero sobre todo el ámbito de la opinión pública. ¿Cómo adaptamos los marcos, o sea, de un Estado de Derecho, una democracia consolidada,
a combatir en la opinión pública. ¿Hasta qué punto los estados, las instituciones públicas, las legitimamos para poder entrar a combatir en un campo nuevo? ¿No? Y yo creo que esto es otra de las grandes preguntas, es ¿y por qué no se ha hecho antes esto y por qué? Pues yo creo, no sé, yo también he estado en varios países y en Estados Unidos y tienen el mismo debate, ¿no? Me acuerdo con una conversación con personas del Departamento de Estado, decían, joder, hemos intentado hacer campañas de comunicación pública, pero es que el Congreso solo nos deja hacer campañas hacia el extranjero, en lenguas que no sean en inglés y con el logo del Departamento de Estado. Sabemos que no son eficaces, pero es que no podemos hacer campañas de opinión pública hacia nuestros propios ciudadanos, con lo cual abre un debate completamente nuevo, ¿no? En cualquier caso, las lecciones aprendidas, y es lo que he pretendido ya con este libro, de cómo combatirlo, lo primero que tenemos que hacer es medir, tener evidencias científicas. La comunicación de DAESH es... La comunicación que hace DAESH es un arma de doble filo para ellos. En primer lugar sirve para en primer lugar, medir, hay que medir. O sea, DAESH nos ha ofrecido una oportunidad única para medir y para contar vídeos. O sea, como decía antes el general, no solamente para tener información operativa, sino para saber cómo estos grupos están utilizando estrategias muy concretas para conectar con sus audiencias potenciales, ¿no? Y para eso tenemos que tener evidencia científica. No se puede construir una contranarrativa si no sabemos qué temáticas están utilizando, si no sabemos en qué plataformas están, si no sabemos qué inspiración cultural están generando, si no sabemos a qué audiencias van dirigidos y si no sabemos el tono de esas audiencias, ¿no? Con lo cual, la medición objetiva de estos datos pues es fundamental y yo creo que es necesaria. Y luego lo que es importante son los abordajes sistemáticos, ¿no? No hay una sola forma de acabar con el DAESH. Evidentemente es necesaria la labor policial, la labor militar, pero es necesario meter en el terreno de la lucha contra este grupo terrorista agentes que nunca habían estado presentes, ¿no? Desde agentes que trabajan en la comunicación hasta psicólogos forenses, porque también, como se ha comentado en esta mesa, es muy probable que de esos 10.000, 20.000 jóvenes que han ido a luchar a Siria e Irak, la mayoría de ellos pues, no esté muy bien de su cabeza o no tenga una mente lo suficientemente ordenada. Y introducir sociólogos, políticos, la batalla contra el terrorismo es de hecho, mucho más dura que nunca. Entonces, este libro lo que ha pretendido es aportar un mínimo de evidencia científica que permita dar los siguientes pasos en la lucha contra este fenómeno. Y si ha servido, aunque sea un poquito, y nos permite orientarnos más en ese terreno de juego, pues todo este esfuerzo habrá merecido la pena. Así que muchas gracias.